No, demasiada gente. No creo que pueda acercarme con estas pintas. Quizás si dejo el traje. Ya está. Ahora soy el típico neoyorquino. Creo que es el sitio que consiguió 3 estrellas en el Bugle la semana pasada. Normal que esté petado. ¿Esa es mía o tuya? Mía. Sí, ¿qué pasa? Vale, dile que ya vamos. Vamos. Hay que hacer un recado a Tony. ¿Ahora? Si estamos casi al principio de la cola. Lo sé, pero... venga. ¿Tienen que hacerle un recado a Tony? Deben de ser los hombres de Hammerhead. Debo seguirlos. Pero no demasiado cerca. ¿Qué tenemos que hacer por Tony? Coged el portátil. Se lo dejó en el coche. ¿En serio? ¿Por qué no va él a por su puñetero portátil? El jefe lo tendrá con algo importante. ¿Nos sigue alguien? Calma, Pete, calma. Parece que no. ¿Y dónde está el jefe? No lo sé. Aunque Tony seguro que lo sabe. Es su preferido. Maldito Tony. Debería ser yo quien fuese colega del jefe. De acuerdo, claro. ¿Ese crío te resulta familiar? Anda, alguien ha puesto un vídeo de gatitos. Mejor lo miro ahora. Estos críos son todos iguales. También es el que ayudó al jefe a preparar la trampa para esa de Seibo. Como si fuera a funcionar. No lo sé. A mí me parece un buen plan. Y si la pillamos, pillaremos todas sus cosas, así que... ¿Así que estás de parte de Tony? Ya veo, ya. Escucha, yo voy a hablar con Sal. Tú evita que nadie se acerque. Sí, sí. ¡Maldito Tony! Debo acercarme para escuchar lo que dicen. Tal vez debería intentar acercarme desde arriba. Me apartaré de su vista. No puedo trepar paredes como si nada. Nadie puede verme. Ya puedo trepar hasta la azotea. Podría escuchar a esos tíos desde arriba. Tengo que llegar al callejón. Tío, te lo juro por mi madre. El tío se cree importante. Es importante para limpiarme los zapatos. Y que lo digas. Es lo mismo que Tony quiere su portátil. Supongo que tendrá ahí cosas importantes. Pues es lo normal. Lo pusimos en el C3. Aparcamiento C3, ¿eh? Si consigo el portátil de Tony, me llevará hasta Hammerhead. Gracias. Espera. Una conversación muy estimulante, pero con eso me basta. ¡Spiderman! ¡Atando! ¡Venga, a volar! ¡Esto viene grande! ¡Aprecias tu pellejo, eh! ¡Ven a por más! ¡Vamos! Creo que los he perdido. ¡No habrá ido lejos! Vale, ¿dónde está el portátil? Muy buenas, portátil de Tony. Eso no es
A ver si soy capaz de piratearlo. ¡Tachón! Tiene una de esas aplicaciones de encontrar el móvil. A ver dónde estás, Tony. Hola, cielo. ¿Qué tal vas? Ocupada. Hasta el cuello de cosas sobre Sincaria. Pues seré rápido. Tu pista era buena. Voy a por un lugarteniente de Hammerhead. Si alguien sabe dónde está Hammerhead, será él. ¡Qué bien! Y uno de sus hombres mencionó una trampa para Sable. ¿A qué se referirá? Creo que un puñado de matones rancios de la magia que se sienten amenazados por una mujer poderosa. Claro. Perdona, Pete. No intento escaquearme, pero tengo fecha de entrega. Sí, claro. Hasta luego. No, aún no sé cuándo vendrá. Hay que estar preparados. Ese es Tony. No creo que sean suficientes. Duplicadlo. Pues sácalo de las bases. ¿Por qué quieres que haga tu trabajo por ti? Pues muy bien, ¿y qué tal esto? ¿Y si le digo al jefe exactamente? ¡Guante fuera! ¡Y sin tocar el suelo! ¡Aplaque! Spider-Man. Si ves a esa de Sable, dile que mi jefe quiere decirle una cosita. Sí que podría. Pero es que no me hace caso. Bueno, a nadie. Dame la dirección. ¿Qué? ¿De dónde? ¿Cómo? ¡La dirección! Edificio de Conexco. Azotea. ¡No, espera! ¡Será una emboscada! ¡Sable, te diriges a una trampa! Eso no me importa. Siempre que Hammerhead esté allí. ¡No lo entiendes! ¡Estoy intentando que no te hagan daño! Puedo cuidarme yo sola. Normalmente sí. Pero Hammerhead ha usado tu equipo del Proyecto Olympus. Lo sé. Entonces sabrás que se ha convertido en una especie de Frankenstein. Y por eso tengo que detenerlo. Pero no así. No yendo directa a su trampa. ¡No, Sable! ¿Qué estás haciendo? ¡Mira, una trampa! ¿Quién se podía imaginar una cosa así? ¡Yo puedo con esto! Estoy muy tentado de sentarme a mirar, pero sería mezquino. Atrapada por su tecnología, todo esto está conectado a esos generadores. ¡Uno menos! ¿Estás bien ahí, Sable? ¡O mejor, Silver! ¿O prefieres otra cosa? ¡Listo!
¡No te muevas mientras voy con el resto! ¿Lo pillas? ¡No te muevas! ¡Calla! ¡Hey! ¿Sabes? Hablar de tus sentimientos está demostrado que reduce el estrés y mejora el ánimo. No es por nada, pero nos harías un favor. ¿Pero qué? Vale, solo uno más. Eso es buena idea. Le he dado una buena. ¡Puedes seguir a lo tuyo! ¿Podemos largarnos ya de aquí?
¡Estás viva! ¿En serio pensabas que había muerto? ¿Cómo me encontraste? Igual que ella. Cuidado. No confía ni en sí misma. ¿Cuánto llevas observándome? ¿A los dos? Lo suficiente para saber que estás errando. Hammerhead se ha vuelto muy poderoso. ¿De verdad crees que tengo opción? Toma. Espera. ¿Eso es...? Todo lo que necesitas saber sobre esa cosa... horrible. Lo siento por lo que te hice. Estamos en paz. Una cosa más. Su cabeza... no es tan fuerte como te parece. Adiós, Felicia. Veamos qué hay aquí.